Bienvenidos a tu programa Entérate por aquí por Telered.tv. Hoy con una invitada sumamente especial, pues ya nosotros a veces estudiamos una carrera y no la afloramos, no expresamos todo, sino nos limitamos a lo que la carrera pues realmente trae como algo básico. Este es el caso de nuestra invitada de hoy, que aparte de ser comunicadora social, ella usó su carrera para explotar pues todo lo que con ella trae imaginación, trae creatividad, trae moda. El caso de Gabriela de Souza. Bienvenida, Gabriela. Gracias, un placer estar acá, gracias por invitarme. Pues bueno, sí, es verdad, es eso. Yo lo que hago es usar mi carrera en comunicación social para potenciar todos los demás proyectos, tanto míos como de las personas que participan en ellos. Y bueno, nada, aquí estamos. ¿Cómo nace ese proyecto? O sea, ¿empezaste tu carrera como comunicadora social enfocándote ya en lo que tú querías? ¿O pues nació de repente esa idea? Pues no, yo empecé mi carrera por las letras, porque amo escribir. De hecho, parte de la marca está inspirada en eso, en las letras. Pero no, fue algo que se fue dando solo, se fue surgiendo poco a poco, y una cosa llevaba a la otra, y era como un rompecabezas. Entonces, ¿sabes? Dentro de, o sea, de un tiempo, ¿sabes? Me di cuenta que, bueno, mi carrera era lo que faltaba para poder llevar todos, ¿sabes?, los sueños y las cosas que yo quería hacer, pero a otro nivel, pues a un nivel más grande. ¿Qué público abarca Crocovid, que es la marca? Pues mira, Crocovid invita a todo tipo de público, no importa. Realmente eso es lo que estamos tratando de fomentar. Es como una ruptura de estereotipos, ¿sabes? Como eso, dejar de clasificar, dejar de dividirnos, sino, ¿sabes?, estamos abiertos a todo tipo de público, no importa si... Claro que, bueno, nuestra ropa se inclina un poco más a lo vintage, tiene algunas cosas, ¿sabes?, cosas como más a lo más elegantes, quizás no es algo tanto de diario, pero básicamente lo que estamos haciendo es arte, y queremos que con el arte todos nos unamos y que podamos apreciar la belleza que está en todos lados y, ¿sabes?, y en cada uno de nosotros. Claro, de diferentes maneras hay formas de expresar el arte. Exactamente. Y entre esas tú tienes pues también la fotografía. La fotografía, dirección de arte, maquillaje, bueno, el equipo de maquillaje, equipo de producción, ¿no? Te contamos, cuento con gente que de verdad, ¿sabes?, profesional, gente que sabe y le gusta lo que está haciendo. Y bueno, sí, como te había comentado antes, nosotros Crocovid son tres extensiones, es una marca, estilo de vida y moda artística. Y bueno, en el blog está la parte de las letras, que fue con lo que originó todo, y, ¿sabes?, la fotografía. Entonces juntamos y lo dividimos para poder explicar bien cada cosa que hacemos. Una parte es el blog inspiracional, dedicado totalmente al amor, a la luz. Y bueno, la parte de la tienda, que es moda artística, como ya te lo dije. Y bueno, sí, es inspirarse en cosas de la vida, ¿sabes? Y que las telas y los colores hablen, pues. ¿Qué te inspira o qué te motiva a ti? Porque me dijiste que no fue que estudiaste diseño de moda, sino son cosas creativas, son cosas que te nacen a ti hacer. ¿Qué te inspira para hacer esas cosas? Pues mira, la verdad, aunque suene así, ¿sabes?, un poco cliché de la vida, porque a mí desde pequeña, ¿sabes?, siempre he sido como que algo muy particular, ¿sabes?, cosas muy específicas, y bueno, lo que quiero es como propagar eso, ¿sabes?, que cada quien tiene una esencia y que cada quien puede llevar su esencia a otro nivel, ¿entiendes? No tenemos que acoplarnos a cosas, a estereotipos sociales, perdón, ¿sabes?, sino ser nosotros mismos y ya, y la belleza va a estar ahí, ¿entiendes? O sea, es ser uno mismo, te hace bonito, te hace tanto bonito por dentro como por fuera. ¿Por qué Crocovid? Porque es como una mezcla de un nombre. Sí, es la mezcla de crocodile y rabbit, cocodrilo y conejo, ¿no? Es un equilibrio, ¿sabes?, entre lo agresivo y lo delicado, ¿entiendes? Entre quizás un poquito algo más dark, pues, para hablar un poquito, ¿sabes?, algo más dark, y algo un poquito más cuchi, ¿sabes? Es para mantener un equilibrio, básicamente. Como unir las dos cosas en un solo estilo. En un solo estilo. Tienes también, me dijiste, y pude notar ahí entre tus fotos, ropa interior. Sí, ahorita estamos más que todo enfocados en lo que es la ropa interior, las telas como la seda, ¿sabes?, las pijamas, hay cosas muy ligeras, cosas que caen, algo muy sexy, muy elegante. Y bueno, la última colección que sacamos se llama Camaleón. Y fue también una campaña de apertura para una extensión de nuestra tienda, que es algo de ropa más diario, ¿sabes?, algo un poco más fresh, un poco más colorido. ¿Cuánto tiempo tiene ya Crocovid? Crocovid tiene como 4 años ya conmigo que empezamos todo. Al principio no era esto,
pero empezó hace como 4 años, se ha solidificado ¿Y es cuestión. solo por, tú tienes tus cuentas y tu marca registrada solamente por Instagram o tienes tienda física? No, no, solo con Instagram. Por ahora solo tenemos la tienda virtual. También estamos en Facebook, pero estamos trabajando en eso. Hay algunas tiendas que, bueno, han aceptado nuestras piezas para venderlas, pero no es una tienda como tal de nosotros. Pero bueno, ¿sabes? Son Claro. tiendas que aceptan nuestras piezas y que, bueno, ¿sabes? Un agradecimiento total porque se ve, ¿sabes? En físico. A veces, aunque la tecnología y las redes, ¿sabes? El mundo 2.0 lo es todo, siempre es bueno, ¿sabes? Que pues tenerlo Claro, en. aunque ahora es relativo, es como tú dices, ahorita pues la mayoría de la gente tiene sus cuentas, sus tiendas, todo por Claro, es Instagram. Y hay todo por. muchísima gente, pues se limita ahora más a lo actual, a comprar por Exacto. Instagram o por otras redes que por que ir a la tienda. Y bueno, y ahorita con tanto problema en la calle, mucha Exacto. gente prefiere hacerlo Muchas directamente compras por internet, virtual. claro, virtual. Yo creo que, ¿sabes? Es mejor. Lo que pasa es que, bueno, en la competencia, tú sabes que hay muchísimas tiendas, pero en competencia hay en todos lados. Entonces, las redes te dan, ¿sabes? Como una. Te dejan expresarte más, te dan la capacidad de que puedas jugar, ¿sabes? Con fotografías, videos, con personas y, ¿sabes? Colores y frases y esto y el horario, ¿sabes? Entonces, hay como más marketing, se mueve más y, bueno. A pesar de que hay más público, porque hay muchísima gente que tiene Claro. tienda por internet, es más fácil a veces manejar la ropa o lo que se vaya a promocionar por las redes, porque es como tú dices, tú, uno le hace el diseño con fotografía y no es lo mismo de repente ver una pieza en físico normal que se va a Exacto. ver bonita, a verla con fotografía, con sus arreglos, pues que va a llamar mucho más la atención. Exacto, mostrar cómo la usas, quién la puede usar, ¿sabes? O mira cómo tú la puedes usar y la puede usar alguien de cabello negro, la puede usar alguien de cabello rojo, y la puede usar alguien de cabello amarillo, eso no importa, Como ¿entiendes? lo hacen los comerciales, que a veces uno Exacto. ve como hay mucha propaganda de Blue Jean, que uno ve, ay, uno pues se inspiraba en comprarlo, pues Exacto, si a ella le tipo, queda bien, pues a mí a mí me va a también. quedar bien. Entonces no es lo mismo vérselo de repente un maniquí o verlo solo puesto que verlo Exacto. en una fotografía, o como vimos en algunas fotografías que nos está poniendo nuestro director, la pieza ya en alguien. Y Claro. uno ve cómo queda la pieza y de repente uno tiene un cuerpo similar y dice, bueno, Exacto. a mí me puede quedar así. Exacto. O quizás no lo tienes, pero Pero me dices gusta la la me pieza. gusta la pieza. ¿Entiendes? Me gusta y imagínate, se pueden inspirar en ese estilo. Y eso es parte también de lo que queremos dar. Es como darle seguridad a las personas, con cada pieza, ¿sabes? Cada trabajo nuestro, ofrecerles eso, decir, mira, ¿entiendes? Tú puedes hacer esto, tú puedes llevar tu esencia a otro nivel, ¿entiendes? Puedes ser mucho más de lo que eres, siempre se puede ser mejor, ¿entiendes? Y eso es lo que queremos, y eres, o sea, ya eres hermoso, ¿entiendes? Ya eres hermosa, vamos a potenciar lo que tienes y vamos a llevarlo, ¿sabes? A algo mucho, mucho más allá de todo. ¿Tienes algún evento próximo, algo por ahí que donde Sí, vayas a estar? bueno, pronto es algo también relacionado con mi universidad y mi carrera, están todos invitados. Se llama Camaleón, como nuestra colección, y es eso, es algo de motivación con el arte, la música, la fotografía, ¿sabes? Bueno, todo lo que engloba el arte. Y, o sea, va a ser un evento que más que un evento social es como un regalo para todo lo que estamos, todos los venezolanos, ¿no? Porque el arte salva y es mi opinión, de verdad, es algo que me lo ha demostrado la vida, no lo estoy diciendo por. El arte salva a las personas, te abre puertas, te muestra caminos que tú pensabas que no estaban ahí. Bueno, eso va a ser nuestro evento, están todos invitados, pero que asistan, estás Claro que sí, ahí muchísimas invitada. gracias por ahí estaremos para cubrir ese Gracias. evento tan hermoso que estoy segura que va a ser así. Va a hacerlo. ¿Qué nos trajiste para mostrarnos aquí en el A programa? ver, voy a tratar de peinarme un poquitico para. A ver, Para vernos más bellas. para vernos más bellas, para que puedan ver cómo queda. Aquí traje. Esto es un zarcillo. A ver, sí, lo. Ajá. Bueno, él va aquí, queda para acá. Por lo menos, ¿sabes? Se pudiera usar con piezas, quizás que caigan un poco, seas más abiertas, ¿sabes? Quizás Exacto. algo así morado, algo que lo resalte más. Bueno, yo estoy de negro. Ahorita vamos a. Para lo que viene, Okay, o esto. sea, voy a quitarte entonces Ajá. quedaría algo como así. Algo como así, exactamente.
Exactamente, así. Exacto, pues no se ve la. Ahorita estamos trabajando con accesorios, porque bueno, en la última colección, la acabo de mencionar, se llama Camaleón, ya lo subimos a las redes. Entonces, bueno, lo nuevo va a ser más que todo accesorios, nos estamos enfocando mucho en los anillos, tenemos estos acá, pero bueno, es una muestra, no podemos mostrar todo, porque igual, bueno, seguimos trabajando, pero Aquí son tenemos para cadenas. mostrar. Cadenas, ¿sabes? Colores así, los dorados, los plateados, negro, gris, y de repente, bueno, le estamos poniendo más colores, ¿entiendes? Como un camaleón, estamos adaptándonos, estamos, a veces, esto es una filosofía de, bueno, de este último proyecto que tenemos, que los colores nos adaptan y nosotros nos adaptamos y así es la vida. Exacto. Esa es la filosofía, ese es el trasfondo de Camaleón, de cómo nosotros vamos mutando a lo largo de todas las cosas que hacemos, ¿entiendes? Para ir transformándonos y adaptándonos a lo que tenemos que hacer. No, Nosotros somos y que negros. la moda varía, pues a veces viene blanco y negro, los Exacto. colores tierra, de repente viene, como hace poco vino los colores fosforescentes y Ajá. todo eso Colores resaltante, neón, y exacto. así vamos. Así vamos. Y hay que ir adaptándonos. A veces somos negros, otras veces somos blancos, otras veces somos arcoíris. A ver, es correcto. A Es así. veces nos sorprende porque hace poco la moda retro volvió. Exactamente. Algo que pensábamos que ya habíamos desechado del closet porque ya eso no iba a volver más nunca, y pues aquí estamos otra vez con lo mismo No, y no. así vamos, pero No lo mejorando otra vez. deseches. No lo deseches. Sí, bueno. Dinos tus redes sociales para que mucha gente que nos está viendo te siga y nos siga pues a nosotros a través de Ok, ti. pues buenísimo. No, primero que nada, encantada de estar acá, bellísimo. Eres muy simpática, me encanta, sabes, el profesionalismo, esto es algo que quiero que se resalte, lo bonito de ir a un sitio, sabes, y la atención, cómo trabajan, y bueno, es algo que tenemos que seguir trabajando acá en Venezuela. Bueno, mis redes sociales, crocovit, arroba crocovit, croco, BBIT, la mezcla de crocodile y rabbit, ya les dije, arroba crocovit store, que es la tienda, y arroba crocovit photography, está en inglés, porque nosotros nos manejamos entre el español y el inglés. Entonces, bueno, esas son las redes, nos pueden seguir. Y nuestra nueva tienda, la extensión de Crocodile Store, se llama Karma León. Bueno, ya saben todas sus redes sociales, pueden por ahí ver en cada extensión, van a ver todas sus diversas Todo. facetas, la fotografía, la tienda, el blog. El blog, la dirección de arte, el maquillaje, hacemos mención a todas las modelos, todos los fotógrafos que han también colaborado con nosotros, maquilladores. Muchas veces, normalmente yo hago las fotos, pero hay veces que no. Entonces, sabes, todo trabajo ahí está identificado y bueno, también se pueden meter para que vean otras personas que están trabajando en el área que les pueda interesar. Entonces, no solo mi tienda, sino todas las personas que están haciendo arte, porque son muchísimas y están haciendo cosas hermosas, de verdad. Bueno, ya pudimos ver parte de tu trabajo tanto en físico como en muchísimas fotos que pues ya habremos pasado para que también disfruten un poquito y conozcan un poquito más acerca de Gabriela, que pues es nuestra diseñadora, Placer. fotógrafo, bueno, en fin, muchísimas cosas. Y yo no me pude ir de esta entrevista sin también recibir mi obsequio, Claro. obviamente pues este diseño de Gabriela, se los muestro para que lo vean y espero que les guste también como me gustó a mí. Bueno, esto ha sido todo por hoy en tu programa Entérate. Un beso. Gracias.